Hola a todos, esta vez estamos en el aeropuerto José María Córdoba. Vamos ya a destino a Roma, vamos a pasar por Madrid. Pero antes quería contarles pues que esta mañana estaba molestando con la gente de mi trabajo, diciendo que como es de bueno cuando la gente la pasa en la clase ejecutiva, y a mí pues nunca me había pasado, y hoy pasó. Entonces estamos en clase ejecutiva de Iberia, estamos acá en la sala de copa en el aeropuerto de Río Negro. Y pues de momento estamos muy desubicados, eso que está muy pleno, entonces no estamos ni vestidos para la ocasión. Empezando porque ni siquiera sabíamos que aquí había una sala de VIP. Sí, así de poco VIP somos que ni sabíamos que había VIP en Medellín, en Río Negro. Vamos a intentar mostrar todo lo que podamos en el avión, estamos muy felices porque va a ser una experiencia nueva y vamos a estar súper cómodos. Oh, sí. Ya estamos dentro del avión. Ahí disculpan pues la cara de sueño. Ha sido un día largo, un día muy largo, seguimos trabajando. Y de momento pues está... otra cosa. Es otra cosa, o sea, uno montaba en chivo al lado de eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar lo que nos dieron. Nos dieron una especie de bolsita. Neceser. Neceser. Ahorita les mostramos eso que trae. Lo destapamos. Nos dieron unos audífonos, nos ofrecieron champaña, aunque quedamos en shock, no entendimos y terminamos tomando agua y jugo. No somos lo suficientemente VIPs para esa parte del avión, claramente. Yo quería mi champaña. Bueno, nos entregaron esta bolsita, que es como un neceser para sobrevivir en el avión. Y les voy a mostrar más o menos lo que es de ello. Aquí vamos a encontrar cosas básicas como perillas, un súper útil calzador, un bálsamo para los labios, cremitas hidratantes para las manos y también para la cara, cepillos de dientes, tenemos unas medias para dormir súper cómodo, unos taponcitos para los oídos y también hay un tapaojos que está aquí revuelto entre un montón de cosas. Y estas gomitas que me parecieron lo máximo para uno sujetarse el pelo y poder dormir súper cómodo. Bueno, ya terminamos de comer. Fueron cuatro entradas, sí, cuatro y un plato fuerte. Estuvo muy rico, estuvo heavy, muy llenador. También hubo postre, un helado. Él está por aquí cambiándose y arreglándose. A la locura, ya estoy lista para acostarme. Sí, vamos a acostarnos, a dormir, eso está súper cómodo. Y nada, nos vemos yo creo que ya mañana en Madrid y después en Roma. Que ya llegamos a Roma, fueron 10 horas hasta Madrid y luego 2 horas hasta acá. Y ahora estamos en la estación de tren del aeropuerto. Aquí les queremos dar un consejo muy práctico y es que hay un tren que es muy popular, que es el Leonardo Express. Es un tren que va directo desde aquí, desde la terminal del aeropuerto, hasta Termini, que es la estación más importante de trenes en Roma. Pero antes de comprar ese tiquete de tren, revisen mejor cuál es su destino, porque puede que no quede tan cerca y además es bastante costoso comparado con el tren regular. Sí, a nosotros nos queda mejor el tren de la línea FL1, que luego pasa a la FL3, porque nos deja cerca al Vaticano, que es donde vamos a estar. Como consejo, no lo compren por internet, nosotros lo compramos por internet y creemos que no es necesario. Es muy fácil comprarlo aquí, entonces nada, ese es mi consejo número uno en la estación. Dijimos, estamos en Roma, este es el hotel Vatican Skyline, si le podemos llamar hotel, no estoy seguro en realidad, que es más como una casa de huéspedes que está en un edificio, es un apartamento, los dueños estaban ahorita por allí, es raro. La verdad es que encontrar hotel aquí en Roma ha sido un poquito difícil porque los hoteles son muy caros, entonces están como este tipo de casas o apartamentos que la gente divide las piezas en, como si fueran un hotel.
y es una atención muy personalizada, inclusive nos dejaron aquí comidita y la pieza está muy bonita, muy chévere y está súper cerquita caminando sí. del Vaticano. No, está muy bacana, está, la decoración es un poquito extraña, pero funciona, bonito. Se ve bacano, el baño está genial, aunque es como raro el inodoro, pero está genial. Lo único es como que no tienen recepción las 24 horas, entonces si van a llegar como en una hora en que ya no esté la gente atendiendo, tienen que pagar un precio adicional y avisar con tiempo para que los puedan esperar. Aunque hay que decir que a nosotros, yo creo que se les olvidó y no nos lo cobraron. Esperemos a ver qué pasa al final. Sí. Ok, buenos días, estamos ya caminando en forma por Roma, estamos en el Vaticano. Hoy están celebrando Pentecostés y ahorita entonces el Papa va a dar una misa y como ven eso está lleno. Entonces hagan de cuenta un concierto de Guns N' Roses en Vaticano, eso está lleno de gente, hay, pues no sé si cientos de miles, pero eso está llenísimo. Y hay delegaciones de muchos países. Sí, ahí nos pueden ver un poquito yo creo. Una señora de Colombia, no, de Ecuador. Bueno, entonces vamos a cambiar un poco los planes y en vez de entrar hoy a la Plaza de San Pedro y a la Basílica, vamos a caminar por aquí por la Vía de la Conciliazione. Y vamos a seguir encontrándonos cosas, a ver qué tal, y vamos a ir mostrándoles. Ok, estamos caminando hacia el Castel Sant'Angelo. De momento está como, no sé si logran ver al fondo la Basílica de San Pedro, ha sido como una caminada cortica, bastante agradable, por una calle que se llama la Vía de la Conciliazione, como ya les había dicho. Todos los días eso debe estar muy lleno de gente, pero como les dijimos, hoy está más lleno de gente por la celebración de Pentecostés. Entonces nosotros decidimos venir a mirar las otras cosas mientras todo el mundo está allá en la plaza porque la misa ya empezó y parecía que no estaba siendo dirigida por el Papa. No. Estamos a las afueras del Castillo Sant'Angelo, sobre el puente Sant'Angelo. Uno de los puentes más icónicos de Roma y dicen que es uno de los más hermosos. Sí, ahí como dato les puedo decir que el castillo fue inicialmente construido como un mausoleo, creo que del emperador Adriano, ahí me corregirán si estoy equivocado. Después fue usado como fortaleza y palacio papal, pero hoy en día es un museo, el Museo Castel Sant'Angelo. Nosotros decidimos no entrar al museo porque según nuestras investigaciones pues, no es tan destacable el contenido, pero si ustedes desean entrar, dicen que desde allá arriba se obtienen unas de las mejores vistas de Roma. La entrada vale 10,50 €. Estamos en la Piazza Navona, es una de las piazas más famosas de Roma y una de las más lindas también, aunque aquí todo es espectacular. Sí, aquí es la plaza, es como estilo medieval, toda la piedrita, es como toda bacana. Está este, que no sé si lo pueden ver acá atrás, ahorita se los mostramos, el obelisco de 14 metros más o menos de alto. La plaza tiene como una forma como de pista olímpica o hipódromo, o sea, es como... Desde arriba se ve pues la forma como de círculo alargado, es muy bacana, está llena de turistas, llena de cafecitos, es como para pasar un rato. Nosotros ya llevamos aquí como 40 minutos descansando. Es que tiene una onda muy artística, inclusive hay mucha gente que viene a pintar las fuentes porque las fuentes es lo más característico que tiene la plaza. Ahora estamos en un lugar que, pues en este momento se me olvidó el nombre, pero queríamos probar una pizza y como fracasamos en nuestro intento, o primer intento de entrar al Panteón, necesitamos de estar en un lugar que estuviera cerca. La pizza se ve buena, ya les vamos a mostrar, y también les muestro ahorita cómo se llama el restaurante. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que todo lo que les mostramos les haya gustado mucho. Sí, por favor, suscríbanse y compartan con todos sus amigos.